viaje. Estamos acá en el dique Los Sauces, en la capital de La Rioja. Esto ya es San Agasta, un par de kilómetros acá de la capital. Así que bueno, les comento, pasamos la noche acá en la capital. La verdad que salimos de Talampaya y dijimos, bueno, ya que estamos acá, vamos a darle más adelante. Total, eran 200 y algo de kilómetros y vinimos acá a la capital de La Rioja. Fuimos, llegamos de noche. Estaba bien el problema, el viaje bien, estaba lindo. Es otra manera de ver la ciudad toda iluminada, porque venía bajando en un momento, venía bajando y ve todas las luces de la ciudad. Y bueno, fuimos a los campings que habíamos averiguado por internet y estaban todos cerrados, porque hay un festival acá de la chaya que se hace acá y estaban cerrados porque no sé, había un mundo de gente. Así que bueno, tuvimos que pasar la noche en un hotel. La verdad que muy lindo hotel, barato, nada más que 2.000 pesos. Una para tres, una habitación triple, nada a comparación de lo que habíamos averiguado allá en Miramar. 3.000, 4.000 pesos de noche, acá la verdad barato. Ya es la segunda vez o tercera vez que me pasa que cuando vas a una capital es más barato que en otros lados. Así que eso, bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta. Y bueno, al salir de ahí, lo que podemos hacer acá en la capital, salimos, dimos un par de vueltas, paseamos por la ciudad. Es linda ciudad, la verdad que bastante moderna, tiene lindos lugares. Tiene la plaza central donde está la iglesia de Bari, les voy a estar dejando ahí una foto, que es conocida porque acá está el santo patrono de San Nicolás de Bari, muchos devotos. También está en la peatonal, linda, como en todos lugares. Y bueno, después ya de día fuimos a información turística, que es lo que siempre hago cuando uno llega, pero como llegué de noche ya estaba cerrado. Así que bueno, cuando preguntamos hay un camping en la capital que se llama Yacampi, para los que quieran anotar, averigüen ahí, es el único que hay en La Rioja. Así que si les sirve de experiencia, lo que ven por internet a veces no es viejo, ya no está, pasó de moda, no sé, no sirve. Así que es mejor venir, como dije antes, a información turística y ahí van a saber dónde ir. Bueno, ahora vinimos acá a unos 10 kilómetros de la capital. Vamos a pasar un ratito acá y después ya salimos viaje acá. Nos vamos para San Fernando, el Valle de Catamarca. Así que, gente, bueno, les dejo después alguna foto, algunas imágenes de lo que es el dique, porque voy a bajar. La verdad que está lindo, lindas imágenes ahí, lindo paisaje. Está para sacar fotos. Vamos a pasar un rato lindo. Así que, compañero viaje, nos estamos yendo. Nos vemos, un saludo a todos. Quería contarles que si tomamos la ruta 75, a tan solo 15 kilómetros de la capital riojana, pasando por un túnel que tiene un poco más de 700 metros de largo en dirección a San Agasta, nos vamos a encontrar con un hermoso espejo de agua al pie de la quebrada de Los Sauces, lo que le da el nombre al dique. Rodeado de unos cerros de una belleza inigualable, ofrece unas vistas increíbles. Además, el dique cuenta con camping municipal, balnearios en verano y la posibilidad de realizar deportes náuticos. Esta es la famosa Catedral San Nicolás de Bari. Es la Plaza 25 de Mayo, la verdad, uno de los pocos lugares en donde se homenajea al Papa Francisco. La verdad, una plaza hermosa. Acá tenemos el famoso Habemus Papa. Bueno, gente, seguimos de viaje, ya cruzamos, estamos en Catamarca, seguimos en la ruta 38, bajé un poquito para estirar un poquito las piernas y para caminar por acá, y la verdad, no tiene ni idea el calor que hace acá, como quema el sol, 38 grados dice en el coche, pero se sienten de verdad, gente, esto es calor de verdad. Así que bueno, ya estamos acá, la verdad que bajé porque me gustó, estaba lindo el color de... color del verde, ya es verde, pero bien verde, ya no es todo arbusto seco, sino ya es distinto el paisaje, ya cambia un poco. Así que bueno, ahora en un par de minutos, media hora, llegamos a Catamarca, vamos a armar carpa, ahí que ya tengo un lugar, vamos a ver. Y bueno, y después vemos si vamos a la cuesta de Portezuelo y algunas imágenes vamos a ir mostrando y vemos qué es lo que hacemos. Gente, nos vemos más adelante. Vamos a San Fernando del Valle, Catamarca. Estamos en el camping municipal, antes de entrar está el arroyo, así que ahora nos vamos a meter un rato al agua, así que miren un poco
la de gente que hay, está todo San Fernando acá, todo metido en el agua. Y en el camping acá, están todos en la pileta, repleta la pileta. Así que bueno, nosotros en vez de ir a la pileta nos venimos acá al agua natural, en el arroyo que ven ahí, que viene allá de las montañas. Así que ahora nos vamos a meter, dejo de grabar y me voy a mojar como un pescadito. Así que nos estamos viendo más adelante con otro nuevo video aquí en San Fernando del Valle de Catamarca. Frente al camping nos vamos a encontrar con el pueblo perdido de la quebrada. Gente, no se lo pierdan porque es gratuito y vale la pena visitarlo. Una vez arriba nos vamos a encontrar con lo hermoso y lo maravilloso de estos paisajes. Las ruinas de este pueblo indígena eran pertenecientes a la cultura aguada, que tuvo su esplendor en los siglos 4 y 5 de nuestra era. Bueno, amigos de viaje, vamos terminando con este video. La verdad que tenía mucho material y no quería hacerlo muy largo, así que lo voy a hacer en dos partes. Vamos a seguir en San Fernando del Valle de Catamarca. Y bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal, es lo más importante para poder seguir creciendo. Síganme en Facebook, en Instagram. Y gente, esto es lo que soy, trato de hacerlo mejor. Un saludo para todos los que ven mi video y nos vemos.